Eh, queremos agradecer a la Sociedad eh, Astronómica y Geográfica de Ciudad Real, a la Sociedad Geográfica La Exploradora y a la Sociedad Geográfica Española por ayudarnos a difundir estos encuentros polares con Javier Cacho. Y nada, por nuestra parte ya está. Pasamos la palabra a Javier y muchísimas gracias a todos por estar esta tarde con nosotros aquí. Pues muy buenas tardes. Darles la bienvenida. Dale la bienvenida a todos los que nos ven eh, online y, y, y dar la bienvenida a, que nos, a los que nos van a ver en el futuro. Claro, el otro día descubrí que nos van a ver luego cuando se suba a YouTube o estas cosas por ahí y nos volverán a ver por ahí. Bueno, pues, pues estamos, estaremos todos juntos. Bueno, yo tengo muchas cosas que contarles hoy, por lo tanto quiero ir deprisa. Y eh, cuando... Cuando estás en un entorno de conferenciantes y te dicen tienes media hora y luego te dicen, oye, que tienes solo 20 minutos, bueno, la solución es hablar mucho más deprisa. <laughs> no es cortar cosas y seleccionar lo importante, sino hablar mucho más deprisa. Bueno, yo intentaré no hablar muy deprisa y trataré de cortar lo que haga falta cortar. Porque luego tenemos a una persona fantástica que nos va a hablar de un tema que seguro que Les va a encantar. Y entonces me van a odiar es decir que se pasó contando unas historietas cuando lo, lo importante era la joya que vamos a tener dentro de un rato, que es Juan José Miramón. Bueno, pues contarle cositas. Entonces, bueno, hay una que no está aquí puesta, que es que ha salido en la prensa hace cuatro días. Bueno, cuatro días no, hoy o ayer o hoy. Eh, que gracias al cambio climático eh, se ha encontrado. Hay una nueva isla de Antártida que estaba toda cubierta de hielo y tal. Bueno, ya está. Que es divertido. Como mi isla. Mais la fois-ci, Mi isla también era una isla que se creía que era una península que estaba unida a la, a la isla principal. Y cuando se ha perdido una masa de, 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 de hielo de esa zona, se descubrió que eso no, que era un estrecho. Con lo cual, de repente apareció un lugar a que poner nombre. Y gracias a eso, tengo una isla en la Antártida. Gracias al cambio climático. Mejor no decirlo porque alguien me, me puede me pueden odiar. Bueno, seguimos con el mundo de Shackleton. Acaban de sacar estos, estos sellos suyos que me, parecen, que me parecen fantásticos. Y se pueden comprar, no sé dónde. Yo, 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 yo tengo un amigo que me los ha regalado, o sea que he o sea tenido suerte. Bien, quiero leerles una cosa, quiero leerles un relato, porque a mí me encantó. Es un relato que es el, está escrito por José Vicente Miralles y es el premio al cuarto certamen de, 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 de Creas Sport. Es muy cortito, ¿eh? intentaré no… pero ya verán, ya verán cómo tiene su gracia dice así Wild Frank Wild seguro que le conocen Frank Wild era diríamos el, el lugarteniente de Shackleton en la expedición del Endurance un gran explorador antártico Wild Frank Wild el divino el divino John Robert Francis Wilde. él fue el primero y estoy dispuesto a cruzar los puños con quien diga lo contrario Bobby Charlon, eh, Roger Hunt yo creo que estos son jugadores de fútbol pero yo como no sé nada de fútbol verdad son, eso es Bobby Salto. Bien. Dice, no digáis tonterías, os hablo del primer delantero total. Un tipo que se jugó la vida por marcar el gol más bello de la historia. Claro, aquí nadie lo recuerda, porque en aquella época los periódicos hablaban de otras cosas, de la guerra en Europa y de las terribles inundaciones del Támesis. Ahora prestad atención. En el año 1915, es el año 1915. La Antártida, 22 grados bajo cero. El Endurance, el formidable barco al servicio de la expedición imperial transant transantártica, estaba atrapado entre las placas de hielo que lo aplastarían como una fruta podrida. ¿Y qué diríais que hacía mientras la tripulación? Pues jugar al fútbol. Muchachos, jugar al fútbol, como dicen los hijos de Inglaterra, ahuyentando la muerte a patadas. Hacer correr la vigorosa sangre por las venas en lugar de encogerse a llorar por su destino. Admirable, sin duda. Ese sábado la brisa soplaba suave del sur-suroeste y hacía algunas horas que la placa de hielo en la que estaban acampados no emitía ningún sonido inquietante. El capitán, lógicamente Ernest Shackleton, mandó que seis marineros provistos de piquetas marcaran las líneas del terreno de juego. El carpintero levantó las porterías con los restos del botalón del, del, fo de, del, del foque destruido durante la última tormenta, y por la parte de atrás se añadieron trozos de redes de, de redes de pesca sujetas con drizas de acero. En las esquinas flameaban las insignias azules del Royal eh, Clyde Jack Club, sobre cuatro esquíes clavados en la dura superficie helada. Las pequeñas gradas se improvisaron con cajas vacías de provisiones y se sirvió una primera ronda de té caliente para los que se habían quedado fuera del partido para los enfermos o quienes sencillamente no serían capaces de meter el balón en la boca, de volcán Eremus, aunque se le viniera encima. A orilla del hielo, una pareja de yubartas, de, 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 de ballenas yubartas, nadaban muy lentamente, arrastrando sobre sus lomos planetarios una historia natural completa de lapas blanquecinas y caracoles de mar. Desde el aire las acompañaban las silenciosas albatros. Shackleton cap cap capitaneaba un equipo, Frank Wilde el otro. En juego estaba en honor de las dos formaciones, pero también cigarrillos, chocolate, botellas de cerveza, café, navajas de apitar y otras cosas que hacen indígena la vida de los marineros. En cuanto se puso a rodar el balón, se vio que la cosa iba en serio. Cada jugada se disputaba con la focosidad y el dramatismo con que, con, que la, con que en las trincheras de Francia los jóvenes se apretaban el fusil sobre el barro bajo nubes de gas mostaza. Cada internada se hacía con el coraje intacto que, que se demostraron antes de partir al fin del mundo. Cuando se, conocí, cuando se conocieron en el terciopilado rojo de los hoteles de Buenos Aires. A las jugadas dudosas seguían protestas e iradas que no tenían en cuenta las graduaciones de a bordo ni el revólver que bordaba el capitán en la caña de la gota. ¿Y por qué? Porque si nadie les miraba, a excepción de los pingüinos, de los pingüinos parador, no tenéis ni idea, no sabéis nada, porque se miraban ellos mismos cada uno a sus compañeros y todos al interior de su corazón. Eran pájaros azules volando en el interior de una inmensa tumba de mármol. Hurley, que también la conocéis todos, eh, el, 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 el fotógrafo, marcó el primer gol para el equipo de Wild y enseguida empató Wardy, un geólogo escocés con la cara picada de viruela, que enganchó a la pilota a 30 metros de la portería y la envió en dirección a Nueva Zelanda. Eh, la estampó en el pecho de una foca de Weddell y vio cómo de rebote entraba votando dulcemente ante la reglamentaria indignación de Magnís, el portero. Después del escándalo, se aceptó que la Antártida y sus criaturas eran jugadores de pleno derecho y el gol estaba por lo tanto valía. Con el 1 a 1 se llegó al final del choque. Cuando Sackelto cogió el balón con las manos, paró el partido y ofreció a los rivales doblar la apuesta. Añadí una, caña de, una caja de whisky irlandés de su reserva personal contra 11 libras. Los marineros aceptaron entre vítores. Y claro, en la jugada siguiente, Wild le arrebató el balón al capitán, que se quedó con un, pedazo, con un pedazo de su chaqueta en las manos. Sorteó al cirujano y al cocinero y a dos marineros rasos que se dejaron los bigotes sobre el hielo y encaró la portería con la determinación de un destructor de la Royal Navy. Las botas le la hacían humo y el sol empezaba a ocultarse tras los picos de la tierra de Coates cuando se encontró cara a cara con Clark, el solitario, el solitario y, y el, con Clark, solitario y fatal bajo los, bajo los palos. Entonces armó la pierna derecha para hacer el tiro de la victoria, lo que haría que sus compañeros tuviesen una noche de reyes en la estancia del Rit bajo la proa del Endurance, disfrutando del botín. Cuando, cuando el suelo se estremeció bajo sus pies y se partió el hielo, desapareció. Se lo tragó el mar en menos de un segundo. Clark se lanzó a socorrerlo, pero antes de dar un solo paso, la banquisa cedió justo por la línea que delimitaba el área, y tuvo que saltar a un lado para no caer él mismo. Durante unos instantes el pánico se apoderó de aquellos hombres. Hubo gritos, carreras, juramentos, maderas lanzadas al agua para que el náufrago pudiera agarrarse, pero ni rastro de Wilde. De pronto, algo alarmó a la tripulación. Escucharon gritar a los pingüinos a su espalda y al girarse vieron salir el balón del agua a toda velocidad por una de las grietas. Tras él, empapado, jadeando, con un, penel, con un pie en el hielo y el otro en el infierno, corría Wilde, Frank Wilde, el divino John Robert Francis Wilde, que solo tuvo que disparar a puerta vacía para marcar el definitivo dos a uno. Horas después, en la Cámara de Oficiales, del barco, Shackleton se acercó con una botella y dos vasos a Wild, que tocaba el banjo con un cigarrillo entre los labios. Al otro lado del vidrio se estremecía la noche antártica. Frank, capitán, ¿puedo preguntarte algo? Wild dejó de tocar y aceptó el vaso. El sabor del whisky en los labios, mezclados con el humo del, del tabaco, le devolvía a las calles de Skelton con más fuerza que las cartas que ya no recibía. Sonrió. Júrame que durante el tiempo que estuviste bajo el agua no tocaste el balón con la mano. Te doy mi palabra, Sax. Y así, muchachos, así era el fútbol en 1915, cuando el campo era blanco y la palabra de un marinero varía una caja del mejor whisky irlandés. Bueno, no me extraña que ganase, que ganase el, 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 el certamen, ¿verdad? Yo... Me parece fantástico, qué, qué, qué buena idea la, de, este, la de, este, de, de esta de esta persona. Que quedamos en que nos en que nos seguiría, pero no sé si nos habrá seguido. Bueno, contarles cosas. Eh, Barneo, cancela la temporada. Barneo es Barneo, no es Borneo, no es la isla de, no es la isla de Borneo. Barneo es una isla, es uy Dios! Es una es un campamento, es una base que se instala todos los años en el Ártico. Se extraña todos los años en el Ártico y opera solamente en el mes de abril. O sea, hubiese estado operando ahora. Opera a 40 grados bajo cero. Y opera aquí. Fíjense, Barneo se ponía aquí, a 100 kilómetros del Polo Norte. Y por lo tanto, hay que rehacerla todos los años, porque cuando llega el verano, le, los, los, la, 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 la banquisa se desplaza y se, se, se parte en pedazos. Bueno, ahí ven más o menos dónde está Barneo. Se llega en avión, en Barneo, claro, no se puede llegar de otra manera. Evidentemente, y desde allí es cuando se va al Polo Norte. Está a 100 kilómetros, que es un recorrido para, para, que los, eh, para que los aventureros, los deportistas, hagan los últimos 100 kilómetros para llegar al polo, al polo Norte. Polo Norte, que aquí tienen esta frase, que la ha leído perfectamente: el Polo Norte estaba aquí, pero claro, como está en medio de la banquisa, se desplaza, pero se desplaza a un, un ritmo alucinante, casi un metro por hora. Luego, efectivamente, nunca puedes estar en el polo. Tienes que calcularlo en el momento que estás allí con el GPS, calcular dónde estás en el polo, porque inmediatamente se te desplaza. Juan José, que que ha estado varias veces en el Polo Norte, allí no tiene ese problema. Es un problema un poquitito, en el Polo Sur, perdón, que ha estado varias veces en el Polo Sur, tiene un poquitito un problema distinto. También se desplaza, pero no a esta velocidad de, de casi 8 metros, casi esta velocidad cada hora. O sea, lo que pasa es que no tienes ninguna referencia, con lo cual no puedes ver, no puedes ver cómo se desplaza. Bueno, pues se ha cancelado, se ha cancelado eh, la, 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 la temporada en Borneo. Eh, se canceló en el 2019, se canceló por, bueno, la, la base, la monta. La Sociedad Geográfica Rusa, y, y evidentemente cobran por estar allí, claro, evidentemente, y por todos los servicios de guías y de llevar. o de llevar. Entonces, hay deportistas que hacen esos últimos 100 kilómetros, eh, hay personas que van directamente desde aquí, hasta aquí en avión y desde aquí en helicóptero hasta el polo, se toman allí un champán o lo que sea y ya, y ya se vuelven. Y, y entonces se canceló en el 2019 eh, porque pff, porque iba a llegar allí un avión ucraniano. No, todavía no estaba la guerra, claro, en 2019, pero sí había estado eh, la anexión de, de Crimea, y entonces los rusos dijeron que no, que el avión ucraniano no iba, y entonces decidieron cancelarla. El 2020 y el 2021 se canceló por razones obvias del, del COVID, y el 2022 se pues, han cancelado por, la, por, por razones de la guerra, como podrán imaginar. O sea que llevamos cuatro años sin que, sin que se ponga en marcha, en cualquier caso, es bastante caro, no es como ir a cedillas, sin lugar a dudas. Bueno, otra cosita, otra noticia que seguro que han visto también en la, en, la, en la prensa. Alguna prensa ha dado noticias de ellos. Si alguien quiere ser cartero en la Antártida, está a tiempo. Está a tiempo. ¿El ¿Sí, señor? <risa> <risa> es, que, es que yo lo he pedido. Y claro, para que lo, lo cuente a posteriori y para que ya no podáis pedirlo. No me, no me a hacer competencia. Pues sí, está, esa es la base de Locker Roy. Eh, que es una base que estuvo operando desde 1944, fue pues la primera base que, tuvió, que tuvo el, el, el British Antarctic Survey, que entonces no era, eh, era el British bueno, el, el programa antártico eh, inglés, británico, fue la primera base que tuvo permanente, ya sabéis que en la Antártida están las bases permanentes y las bases de verano. España tiene dos bases si son de verano. Eh, esta era la primera base permanente que tenían en, la, en, 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 en área antártica y estuvo operando desde el 44 hasta el 90, el, de 1944 hasta 1960 y tantos. Y después se abandonó, lo cogió eh, u, otra organización y esa organización la ha convertido en un museo. Entonces, los ahí llegan todos los años. Me parece que son 18.000 turistas. A comprar los souvenirs, hacerse la foto y, y, a, y a mandar las tarjetas postales desde allí, con, con el matasellos de, con el matasellos de, 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 de la base, y, y desde aquí se llevan a Inglaterra y desde Inglaterra ya se, ya se mandan, y tú las recibes, la recibes en tu casa. Bueno, pues efectivamente, como, como bien decías, se ha terminado. La presentación de, de solicitudes era antes de las, de las 12 de la noche del día 25 de abril, o sea que nada, lo siento mucho, ya os habéis pasado. El año que viene os cuento si, si me han aceptado o no me han aceptado para, para el trabajo. Bueno, otra historia. Casi no tiene nada que ver con el tema Antártico, pero es muy curiosa. La ola más grande del mundo ¿eh? se registró en Alaska. ¿eh? Como es Alaska, es Ártico. Entonces ya lo he metido como cosa polar. En 1958. 524 metros, 524 metros de ola. Es un es una, es, fiordo, es una zona muy especial, que, que gracias a eso, eh, bueno, gracias a eso, por culpa de eso, la ola pudo ser tan grande, pero es que 524 metros de ola, fíjense lo que es. Esta es la Estatua de la Libertad, y aquí pone 93 metros las torres para los de Madrid. Las torres de. las cuatro torres de aquí miden 248, 2487, 48, 243 metros, o sea, doble altura, doble altura que las torres que, las torres que tenemos aquí en, en San Martín. Bueno, la otra historia que quería contarles es la de historia del primer africano. del primer africano de Groenlandia. Es una historia curiosa. Es el primer africano, ojo. No el primer hombre de color, porque el primer hombre de color fue, era eh, Matthew Henson, que fue con la expedición de Robert Peary. En, 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 bueno, fue varias veces, pero fue, fue el, el que dijeron que habían llegado al Polo Norte. O sea que sí, el primer hombre de color, diríamos, sí había sido él. Era, era norteamericano, hijo, nacido en Norteamérica. Y, y, y sin embargo, este amigo, este amigo Tete, es, es el primer africano, el primero que estuvo en Groenlandia. Pero fíjense qué historia un chaval de Tongo que teníamos que mirar en Google dónde está metido Tongo África África negra y profunda que de repente encuentra una, cuando tiene 16 años encuentra un libro que se llama eh, no sé qué de Groenlandia escrito por un antropólogo eh, francés se lo lee porque en Tongo es, son francoparlantes se lo lee se enamora de Groenlandia y dice, yo quiero ir ahí. Pero claro, no tiene un duro. Y eso fue en el año, en el 61. Creo que fue en 1961 cuando le ocurrió esto, cuando, con 16 años. Y dice, pues voy a Groenlandia, se enamora tanto, que dice, voy. Se escapa de casa, de, de Tongo pasa, a, de Tongo pasa a, a Costa del Marfil, de Costa del Marfil cruza Argelia. Argelia, que era francesa, en aquel momento ya no era, pero bueno, y de allí, de Argelia, pasa a, a Francia. Y, y ahí en todos esos sitios, como no tiene dinero, tiene que trabajar. Trabaja, consigue el dinero, consigue el billete del autobús para el siguiente sitio, trabaja, hasta consigue un poquito de dinero y sigue así. Y desde Francia pasa a, a Dinamarca y por fin aterriza en Groenlandia. Le costó, ahí no me acuerdo, no sé si son nueve o ocho años o siete, pero es igual. Siete años le costó llegar a Groenlandia, pero llegó a Groenlandia. Y claro, la sorpresa fue mayúscula. pero bueno, Nunca habían visto a una persona de color. Entonces pensaban que era una máscara. Los niños, unos lloraban, otros reían, otros no sé qué. Bueno, sí, llegó al sur en barco y le pareció que, que, que eran un poco, eran poco esquimales en comparación de lo que él había leído para el antropólogo. Y entonces eran un poco inuit. Y entonces que no eran cazadores como, como él había leído que eran. Entonces se fue recorriendo Groenlandia hacia el norte y, y pasó un invierno entero en Groenlandia. Una, una persona habituada a 40 grados sobre cero, pues pasó a 40 grados bajo cero. Y evidentemente, ya, ya ven la foto, aprendió a cazar en el hielo. Hacer un agujero para esperar a la foca para cazar. Aprendió a manejar el kayak. Lo aprendió todo, absolutamente todo. Y a la vuelta, cuando volvió, pues en su diario lo reconvirtió en un libro. Y está muy bien escrito, ¿eh? Está bien escrito. Yo tengo otro libro para recomendarles hoy, pero está bien escrito. ¿eh? Se divertirán y, se, y, y se, se reirán de sus aventuras. Sí, sí. Y el, el libro ha ganado incluso un premio de la Sociedad Francófona, una cosa así. O sea, es un premio, es un libro que, que se puede recomendar, sin lugar a dudas. Esto en Groenlandia, se casó, vivió en París, se casó, fue a Groenlandia dos veces con su mujer y sus hijos. Ahora tiene 80 años y que ha decidido volver a Groenlandia. Y dice: No, voy a pasar mis últimos años en Groenlandia, compraré un tineo de pet tirado por perros esquimales, me compraré un kayak y pescando y tal. Y escribiré un, otro libro, no, no escribió más que ese. Escribiré otro libro sobre su juventud. O sea, que va a cerrar, va a cerrar el, el círculo de su vida. Ay, yo tenía más cosas que contarles. Le cuento ya esto y lo dejamos porque yo creo que merece la pena escuchar a, a Juanjo. Bueno. El Explorer Club de Nueva York, el más afamado club de exploradores, ha nombrado eh, este año a los 50 exploradores que están cambiando el mundo y señores, es el premio que reconoce a los 50 exploradores más, más influyentes del mundo y tenemos a, a Manuel José Carpintero que estuvo aquí con nosotros el año pasado en, una de nuestras, en uno de nuestros encuentros polares y a este otro, y a este otro profesor de, de investigación, Ignacio, eh, oficial Stegi. A ellos dos, están, están incorporados ahí, luego me parece que es un honor para todos nosotros. Y ya recomendarles un libro, les prometí recomendarles un libro, se lo recomiendo. Es Perdidos en el Ártico, es una historia fantástica. Hay, hay, escrito, hay, hay, un, hay una película de Neffield, creo que es, que se llama así, Perdidos en el Ártico, y yo he visto la película y evidentemente he leído el libro, me han gustado las dos, realmente ¿eh? la película, después de haber leído un libro, las películas siempre se te quedan cortas, pero esta está muy bien. Es una historia apasionante, apasionante, de una expedición danesa, eh, que bueno, van a la expedición, un barco, llegan allí, varios equipos, un equipo se va a hacer un viaje, un equipo de dos personas va a hacer un viaje, y entonces se quedan medio atrapados o atrapados, que tardan más que lo que habían previsto para volver. Y claro, cuando llegan a la base, el barco ya se ha ido, siguiendo las instrucciones de que tenían que irse. Con lo cual se quedan no solamente todo ese invierno en la base, sino que al año siguiente no van a buscarles tampoco. Y tienen que enfrentar otro año entero allí solos cazando, comiendo lo que, lo, que, lo que cazan, lo que pescan, hasta que efectivamente ya por fin les rescata un barco. Eh, está editado por Predicciones por, por del Viento y mm, que siempre hace muy buenas ediciones, es una edición, una edición fantástica y esta es mi recomendación del mes porque se lo se disfrutarán con él. Aparte, si quieren leerlo de Un Africano en Groenlandia, que también tiene muchísimas gracias. Y ya no les cuento nada más, no sé, tenía que contar algo más, pero corto. Corto porque yo creo que queremos escuchar a, a Juan José. No, no, no se arrepentirán de que yo me haya callado, porque pocas veces en la vida van a tener una persona que ha estado cinco veces en el Polo Sur él, es, él es, eh, estudió turismo luego hizo hizo temas relacionados con guías luego eh, luego ha seguido haciendo más cosas pero sobre todo ahora está trabajando con con ale que es una empresa norteamericana verdad uh -huh. que, que trabaja allí para llevar en la antártida para llevar a, a deportistas y es él el título del encuentro los serpas de la antártida igual que en, igual que en el himalaya hay serpas que son los que hacen el, el trabajo porque no solamente el serpa es el que lleva el macuto al monte al, 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 occidental Es el que prepara toda la línea de, de, de cuerdas y de pasos, y los pasos difíciles lo hacen primero ellos para que luego los, los otros eh, alpinistas o exploradores o aventureros les sean más fáciles. Pues este es uno de ellos, pero de la Antártida. Juanjo, es un placer tenerte aquí, estoy feliz. Y, eh, nos ha preparado una, una, una esta que les encantará. Pues muchas gracias, Javier, muchas gracias a Betravel por darme la oportunidad de. De hablar un poco el trabajo que hacemos dentro del continente, muchas gracias a la audiencia, tanto física como online, y, y bueno, y agradecer también a la empresa con la que llevo colaborando desde el 2017. Ante el puntero, ¿dónde está Javier? Perfecto. Muchas gracias. Bueno. Antes de presentarme, quiero decir que la descripción de esta ponencia se me califica como Sherpa Antártico, lo cual me parece excesivo, sobre todo porque esta gente merece un respeto y, y bueno, por el trabajo que han hecho durante décadas en el Himalaya extremo. Y, y bueno, efectivamente, eh, algunos de mis compañeros son Sherpas. Eh, este de la izquierda es Lakpa. Eh, tenemos otro compañero que se llama Namgia Y bueno, Lakpa y Rita, pues entre los dos tienen 41 cumbres en el Everest. Entonces estamos hablando de la élite del montañismo, que ahora, de hecho, imagino que estarán trabajando en el Himalaya. Entonces, desde aquí, clarificar que yo no me considero un Sherpa, una categoría un poco inferior desde el punto de vista del alpinismo, y del trabajo duro. En cualquier caso, es cierto que llevo trabajando cuatro temporadas en la Antártida eh, y, bueno, eh, yo nací en un pueblo en la provincia de Málaga que se llama Riate. Ahí aparezco con la bandera de mi pueblo que me la dio el alcalde y, bueno, eh, la curiosidad, mi formación ha sido como una especie de proceso en el que he ido cada vez expandiendo horizontes y, bueno, eh, estudié turismo, después posgrado en dirección hotelera, después cooperación internacional y, bueno, estuve trabajando en Asia, en, el, en Katmandú, después me fui a Perú con comunidades quechua, como guía de montaña en el desierto de Atacama, en la isla de Pascua también, abrí una empresa en, en Perú, eh, en Groenlandia gestionando una pequeña empresa de kayak y, y bueno, y finalmente eh, me volví a Antártico y Polar. Eh, ahora este verano me voy al, al Ártico en un barco de expedición, vamos a hacer Noruega, Islandia, Svalbard, Groenlandia el Ártico canadiense, el pasaje del noroeste, atravesamos el estrecho de Bering y terminamos en Alaska, un, un viaje bastante potente. Eh, voy a hablar un poco, o sea, en línea general, el, del lugar donde operamos. Nosotros volamos desde eh, Punta Arenas, que está aquí, volamos unos 3.000 kilómetros, a la cordillera Ellsworth, que es una cordillera pequeña en en longitud, pero es la más alta del continente. Y aquí tenemos el campamento principal, que es esa estrella roja. Desde ese campamento principal, eh, trabajamos en otros campamentos remotos. Uno que está en el mar de Weddell, en el Ron Ice Shelf, que es eh, donde tenem, viajamos y visitamos las colonias del pingüino emperador. Tenemos el campamento base, el Monte Vinson, que es la montaña más alta de la Antártida. Eh, aquí montamos un campamento temporal para visitar el, escalar el Monte Sidley, que es el volcán más alto. Y tenemos otro campamento en el polo sur geográfico. Todo el transporte de grande distancia lo hacemos en avionetas y, y en aviones, porque las distancias son enormes. O sea, el diámetro de la Antártida son 4.500 kilómetros. Y bueno, eh, cada vez que escucháis la Antártida, escucharéis que el continente más alto, ventoso, seco y frío. Y bueno, a, alto porque tiene una, una altitud media de 2.200 metros, eh, por tanto, tanto hielo que tiene. O sea, es tanto el hielo que hunde la corteza continental. El más frío, temperatura de menos 89 grados registrada, el más ventoso, eh, 300 kilómetros por hora, que ahora hablaré un poco, y el más seco. En algunos sitios no, no se ha recibido precipitaciones en, en, en dos millones de años. Y bueno, como curiosidad, pueden ver que en invierno el mar se congela y aumenta la dimensión del continente. Pues bien, toda mi experiencia excepto un viaje que hice en la península y en la Georgia del Sur, eh, están relacionadas con esta empresa que es ALE, Antarctic Logistics and Expeditions, y es una empresa que empezó eh, a raíz de unos escaladores que quisieron, quisieron hacer el Vinson y, y se dieron cuenta de que bueno, con, con un sistema de aviones y logística pues, podrían ofrecerlo de forma comercial. Entonces se creó una empresa que se llamaba, se llamaba ANI, Adventure Network International, y en el 2006 se convierte en la empresa con la que trabajo y ofrece pues, servicios de logística, tanto para expediciones privadas, tanto programas estándares, tanto a científicos. Entonces, eh, a nivel de programas estándares, ofrecemos el producto, el programa estrella, Escalar el Monte Vinson, eh, viajes al Polo Sur, viajes a las, a las colonias del Pingüino Emperador, que, que creo que somos la única, si no hay otra en la parte oriental eh, el, la escalada al Monte Sidley, y bueno, esos son programas estándares. Después apoyamos logística de expediciones privadas, gente que hace mm, auténticas eh, o sea, locuras, auténticos retos. Gente que, que esquía desde la costa eh, en el mar de Weddell, en el Rhone Shelf hasta el Polo Sur, incluso hace dos años Colin O'Brady, que fue un, un récord mundial terminó, bajo hasta el, la barrera de hielo de Ross. Estamos hablando de gente que esquía en solitario, de forma no asistida y no soportada. O sea, unassisted, unsupported significa que no utilizan medios mecánicos para propulsarse y unsupported, eh, no apoyada, significa que no tienen eh, depósitos de reabastecimiento. Entonces, todo lo tienen que llevar en el trineo. Estamos hablando de gente que viaja dos meses sin parar en solitario llevando trineos que pesan casi 200 kilos y, y bueno. Este es como, bueno, las travesías en esquí es una de las expediciones características, pero bueno, después tenemos gente que, gente que pff, eh, viaja en vehículos, eh, este año hemos tenido una gente que venía desde la parte oriental al polo sur, a nuestro campamento en moto, gente que escala, bueno, primeras ascensiones, es decir, dentro del mundo de las ascensiones de montaña está todo virgen. En fin, cada, cada una de estas cosas daría, daría casi para una conferencia. Y los servicios que ofrecemos pues son transporte aéreo, transporte por tierra, eh, campamentos, servicios meteorológicos, guía, seguridad, comunicaciones, servicios médicos y, y rescate en caso de emergencia. Voy a poner un vídeo para que tengan una idea de lo que es el, el lugar donde trabajamos y, y el enfoque un poco más comercial de nuestros, de, de nuestros programas. Bueno, pues aparte del, aparte de este enfoque más comercial, eh, como decía, también apoyamos las, los proyectos científicos. En los últimos años hemos apoyado eh, una organización que se llama Polenets, que es Polar Observer eh, Polar Earth Observing Network. Entonces recolectan datos sísmicos y, y actividad eh, geológica. Después eh, cooper, colaboramos con un proyecto Criosfera que van recabando datos meteorológicos eh, con un CONCEX, que es eh, Centro de Estudios eh, Científicos Chilenos, que están haciendo estudios de lagos subglaciares y en la base argentina de Belgrano también hacemos eh, lanzamientos desde el avión de, de material de reabastecimiento. Eh, Trabajar en la Antártida, operar en la Antártida es algo bastante complejo a nivel legal. Eh, y entonces, pues bueno, re, re, se requieren una serie de permisos que, y la mayoría están orientados a cumplir con las regulaciones medioambientales, de tal forma que nuestro objetivo es generar el mínimo impacto. Todos los desechos vuelan fuera del continente y, y bueno, tenemos que estar eh, aprobado por, eh, por la Agencia Estadounidense de Medio Ambiente, por el National Science Foundation, también nos da un permiso para... Gestión de residuos, IATO, que es la Organización Internacional de, de, de Turoperadores Antártico, y cumpliendo con las regulaciones del Protocolo de Madrid, que, que es parte del Tratado Antártico, entró en vigor en el 91. Y después la, la aviación chilena también nos tiene que dar un permiso para volar desde Punta Arenas. Bien, voy a hablar sobre todo de logística. La base de la pirámide logística es esta pista de hielo. Eh, es una zona, el glaciar unión está en la latitud 79 sur y es una zona expuesta a los vientos catabáticos. Los glaciares tienen zonas de ablación y zonas de acumulación. Entonces aquí el viento eh, quita, digamos, la nieve que vaya cayendo de tal forma que, que naturalmente se genera una, una gran superficie de hielo azul. Y esta es la clave para eh, aterrizar con este avión que es un illusion ruso. Y es un avión de carga con 20 ruedas que tiene, bueno, tiene una grúa que puede mover cosas de hasta 10 toneladas. Un, casi un autobús, un minibús eh, entraría. ¿no? Este año con pasajeros hemos estado operando un Boeing 757 de la compañía Icelander para, para volar con pasajero comercialmente por primera vez. Y bueno, para mantenerla, aunque el viento digamos que re, eh, quita la nieve de forma natural, también tenemos unas máquinas con un sistema de aspiradores y ventiladores para... ...para limpiar la, la nieve. Una vez dentro del continente volamos en diferentes aviones... ...estos son aviones que pertenecen a una compañía canadiense... ...que se llama Ken Borek... ...y, y este es un Basler, un Douglas DC-3... ...tenemos... bueno, interesante porque tiene una combinación... ...de esquís y ruedas... ...y, y bueno, son aviones... Eh, se llaman Stall, eh, ...significa Short Landing and Take Off, es decir aterrizan y despegan en una superficie muy corta. Y bueno, como anécdota, nuestro piloto Jim Huffy, el capitán, es probablemente la persona que haya volado más millas náuticas sobre el continente. Después tenemos otras avionetas más pequeñas, que son los Twin Otters, y, y también aterrizan y despegan en una superficie muy pequeña. De tal forma, son tan ligeros que cuando hay mucho viento tenemos que amarrarles las alas porque literalmente se mueven y casi que despegan solos. Como dato curioso, pueden ver aquí que hay una cantidad de barriles de combustible enterrados y es que las distancias son tan grandes en la Antártida que necesitamos eh, lugares para reabastecer combustible. Y esto lo llevamos o en travesías por tierra, que después, por nieve, que después eh, os mostraré alguna foto, o incluso hacemos primero viajes cortos para depositar el combustible para después poder hacer un viaje más largo. El transporte terrestre, bueno, utilizamos diferentes vehículos, es como, un, parece un poco como una operación, un transporte de, de otro planeta, ¿no? Eh, los Tucker Snowcats eh, se utilizan para diferentes cosas, pero una de las cosas es eh, peinar la superficie de tal forma que, que puedan aterrizar los aviones en la, en la pista y se quede plano. Tenemos los tractores Piston Bullies y ellos eh, bueno, sirven para empujar los trineos gigantes de, de material. Y después tenemos diferentes vehículos para atraer para la gente de la pista de hielo al campamento principal. Este, eh, al igual que el siguiente, son vehículos diseñados específicamente para transportar pasajeros en la zona del campamento Glaciar Unión. Y estos son los que yo conduzco con frecuencia cuando estoy trabajando allí en la Antártida. Que, que bueno, eh, no lo he mencionado, yo trabajo como guía de viajes no técnicos. Eso significa que, que yo guío grupos que no esquían, que no escalan, sino que viajan al polo sur en avioneta y, y bueno, y después organizo excursiones locales en el, la zona del glaciar Unión. Tenemos unas 20 motos de nieve que sirven para viajar con clientes, pasajeros y también para transportar mercancías. Y después lo que les decía, travesías para, para de reabastecimiento de combustible que a veces viajan hasta el polo sur. Estamos hablando de viajes de mil kilómetros a una velocidad muy lenta. Viajan 24 horas, es como, como un barco. Y entonces se van turnando. A, tienen un módulo para dormir. Y, y bueno, siempre tienen que ir por rutas preestablecidas, sobre todo por el tema de las grietas. Eh, y afrontando pues tormentas y condiciones meteorológicas a veces extremas. Y bueno, a veces tenemos expediciones externas que, que traen algunos vehículos interesantes. Por ejemplo, esto hace unos años fue un vehículo de propulsión solar que iba a viajar desde el Campamento Glaciar Unión hasta el Polo Sur, pero no funcionó muy bien porque las placas generaban mucha fricción con el viento. Y bueno, tenemos otros vehículos este año. A, eh, vino con nosotros Royal Enfield que estuvieron viajando en moto. Teníamos un proyecto de un porche equipado con esquís, eh, Tenemos también Arctic, Arctic trucks que son 4x4 enormes y viajan pues eh, zonas, abarcan zonas geográficas muy grandes. Campamentos. Este es el campamento del glaciar Unión. Está ubicado en un glaciar que tiene entre 7 y 12 kilómetros de anchura. Entonces, pues una de esas es mi tienda, donde duermo tres, durante tres meses al año y, y bueno, está ubicado, o sea, encima de un glaciar que tiene un kilómetro y medio de profundidad y, y va fluyendo hacia el mar de Weddell. Esta es la zona de campamento de los empleados, esta es la zona de campamento que no se ve bien de los clientes, son tiendas un poco más resistentes. Aquí tenemos tres eh, contenedores, uno es la clínica, una clínica bastante simple pero bueno, podemos tratar ciertas, ciertas eh, fracturas y cosas relativamente simples. Después el contenedor del medio es la sala de operaciones, donde trabajan los meteorólogos, donde se reúnen los guías y donde trabaja el departamento de seguridad. Y la, el contenedor de la derecha es donde están todas las antenas, donde trabajan mis compañeros de comunicaciones. Es como una pequeña torre de control. Después tenemos carpas comedor, eh, tenemos duchas y cuartos de baños. Todos todo los residuos humanos se, se devuelven a Chile y las duchas. Bueno, eh, intentamos ser muy conservadores con el agua porque funcionan con, eh, con diésel. Entonces, es eh, un sistema para derretir la nieve. Y, y bueno, aquí tenemos eh, los frigoríficos, que curiosamente los frigoríficos tienen calefacción adentro para que no se congelen. Tenemos un congelador que es un contenedor enterrado y, y bueno, cada cuatro o cinco años tenemos que sacarlo porque, como el glaciar. Avanza unos 25 metros anuales, cada vez está más profundo. Eh, tenemos un departamento de hotel donde tienen bueno, todas las cosas de limpieza. Tenemos una, otro departamento donde guardamos todo el material técnico: botas, crampones, piolets, cuerdas, etc. La, la zona de Ken Borek, que son los pilotos de, de Canadá, tres avionetas, tres Twin Otters, y la zona de los mecánicos. El otro campamento es el campamento en Gould Bay que está um, en Bergner Island, eh, está en bueno es el mar de Weddell, en la barrera de Ron y, y bueno este campamento mucho más pequeño, mucho más simple y, y está a una distancia prudente de la colonia de pingüinos emperador. Entonces lo curioso es que los pingüinos bueno eh, van caminando y siempre van investigando qué es, lo que, qué es lo que hacemos y mis compañeros les llaman los los de inspectors, los inspectores. Y, y todo bueno todos los campamentos se montan y se desmontan anualmente nada nada es, permanece de forma fija. El otro campamento que es una maravilla volar hasta aquí es un privilegio visual es el campamento base del monte vinson que es aquí. aquí aterrizamos con, los, a, con las avionetas después tenemos el campamento bajo que está por aquí más o menos desde aquí hasta aquí se esquía después tenemos el campamento alto por aquí. Y esta es la cumbre de la montaña más alta del continente, que es un poco menos de 5.000 metros. Y el campamento en el Polo Sur, que está a más de 2.800 metros de altura, pero debido a la rotación terrestre la sensación de altura es superior. Entonces, con frecuencia la gente tiene mal de altura, dolor de cabeza, náuseas, se cansa. Por, por eso, por, por la falta de oxígeno. Y entonces también una zona muy fría. Ahí en verano puede hacer una media aproximada de menos 30 grados, que con, con viento pues la sensación térmica es mucho, mucho más baja. Entonces, estas tiendas sí están calefactadas. Y aquí de fondo se puede ver la estación Amundsen-Scotch, que es la, la estación científica americana. Y por último el campamento Three Year Three Glaciers Retreat es un sitio donde convergen tres glaciares en un campamento más, exclu más exclusivo que, que construimos hace unos años y bueno desde aquí se ofrecen diferentes actividades y una de ellas es eh, una montaña magnífica para esquiar Departamento de seguridad mm, hace bueno, bastantes años la empresa tuvo un incidente en el que un, uno de los tractores que iba iba circulando de repente desapareció o sea hay grietas enormes que están cubiertas por un puente de nieve y, y no se pueden detectar. Entonces, ante tal evento, la empresa eh, digamos que tomó medidas y, y bueno, eh, desarrolló este departamento que se enfoca sobre todo en la seguridad terrestre. Porque después, ámbito de seguridad, eh, estará es decir, la climatología, eh, la medicina, etcétera. Entonces, para, para viajar por la Antártida utilizamos diferentes herramientas. Son imágenes satelitales. Como pueden ver, este es el, este es el glaciar Axel Hyber, que es el, el que utilizaba Munsen para, para viajar hacia el polo sur. Entonces, fotos tomadas desde satélite, pues puedes dibujar más o menos la ruta que tiene, que, que está más libre de glaciares. Aparte de eso, se utiliza un conocimiento histórico de la zona, se, se utiliza una. es decir, una. Un, una evaluación visual y después utilizamos otro tipo de herramientas. Estos son. Radares que penetran en la nieve. Entonces los vehículos lo colocan en un neumático hinchado y van circulando con muy poca velocidad para de de detectar posibles grietas. Y hablando de seguridad, el tema meteorológico es clave. Tenemos, bueno, compañeros élite. Eh, este es Mark, él trabaja para las Fuerzas Armadas eh, belgas, lleva muchos años trabajando en la Antártida y tiene una empresa. Que se llama Weather for Expeditions. Entonces él también hace predicciones meteorológicas para el Himalaya y escaladores. Utilizamos diferentes herramientas. Eh, tenemos diferentes estaciones meteorológicas distribuidas por el continente. Utilizamos una cosa que se llama eh, Antarctic Mesoscale Prediction System. Eh, utilizamos observaciones visuales desde diferentes puntos y bueno. Eh, con todo eso, los meteorólogos eh, utilizan unos algoritmos para predecir el, la climatología. Esto es algo, un evento muy común. Eh, nieve que se acumula debido al viento y en los últimos años cada vez, cada vez más precipitación en el glaciar Unión, lo cual no debería ser, pero el, el viento va cambiando. Entonces, eh, nosotros, palear nieve es pues, bueno, una, una tarea diaria, que no se acumule en las tiendas eh, y en diferentes lugares. Pero lo peor es el viento. Hace dos, o sea, el año justo anterior a la pandemia tuvimos una tormenta de viento que, con, no recuerdo qué, qué velocidad de, de viento llegamos, pero 13 tiendas se destruyeron en la noche. Entonces, claro, estás en, en una tienda y eh, con el viento que yo empujaba a la pared y estaba ta, tan dura, tan resistente como una vela hinchada, ¿no? Y, y bueno no, o, o sea, no es que no pueda dormir sino que tienen miedo y, y en fin tuvimos que salir y todas las tiendas rotas pues echar nieve encima para que no para que no volaran. y este año hemos tenido también vientos de 80 nudos tengo un par de un par de vídeos que no reflejan no reflejan bien lo que la sensación ¿no? pero bueno lo, lo intento demostrar a ver medio este cortito. Esto es realmente increíble es que aquí se produce un fenómeno en el que el viento choca con la montaña y se, se generan rotores. Entonces el viento es racheado. A veces no hay nada de viento, estás tranquilo y escuchas como un silbido. Y de repente la tienda empieza a moverse. O sea, es impresionante. Y claro, obviamente es peligroso eh, caminar con estas condiciones porque no, no hay visibilidad. Eh, de hecho, por encima de 35 nudos no podemos eh, volar porque, porque no se distingue el horizonte del cielo. Pero. En términos meteorológicos no es todo malo, sino que también tenemos fenómenos atmosféricos que son increíbles. Visualmente las nubes lenticulares y después tenemos pues halos, tenemos fenómenos como fata morgana, que son espejismos, y bueno, eh, se producen fenómenos bastante únicos eh, por el tema de la temperatura, los cristales, etcétera. Bien, servicio de emergencias y médicos. Tenemos un equipo de médicos que están especializados en medicina de altitud, en expediciones, y, y, y bueno, eh, es un, siempre hay un compromiso. Viajar al interior de la Antártida siempre hay un compromiso, porque si hay una, una, una tormenta que dura una semana y hay una emergencia médica, una evacuación no va a ser posible. Entonces, eh, quien va a la Antártida a hacer una expedición sabe que hay un compromiso y cierto riesgo, aunque el riesgo lo intentamos de minimizar al máximo. Y bueno, afortunadamente la empresa tiene un enfoque muy conservador y muy eh, preventivo. Hemos tenido, es decir, las tasas de, de accidente y de enfermedad son bajísimas. Departamento de Comunicaciones, donde hacemos seguimiento de todo, todos los aviones y todas las expediciones privadas que están por el continente. Tenemos un servicio también de rescate, de tal forma que si un expedicionario en mitad de la Antártida no responde al, al teléfono satelital, no nos proporciona ubicación, pues activamos un protocolo de rescate. Eh, utilizamos pues, diferentes eh, instrumentos, utilizamos GPS, INREACH, teléfonos satelitales. Spots, que son unos eh, instrumentos que si se presiona un botón se activa un, una llamada de emergencia, como, como el mayday de un barco. Eh, tenemos radio VHF, tenemos radio HF, etc. Hablando de los equipos, es interesante porque cuando alguien ve esta foto uno puede pensar que, que quizás la ropa sea lo más importante a nivel de, de, de equipamiento. Pero eh, uno de, una de las mayores... Eh, inconvenientes o, o temas médicos es la vista. El sol es tan fuerte y tenemos, 20, o sea, estamos hablando del espejo más grande del mundo y, y, claro, en verano tenemos el sol 24 horas. Entonces, pues, la vista hay que cuidarla mucho para evitar la ceguera de nieve, lo cual es común. Y eh, obviamente las congelaciones. Eh, todos los años hay congelaciones. Eh, la gente se quita el, el guante para hacer fotos, eh, el viento, la gente subestima el frío. Y bueno, gente que hace expediciones largas, pues están expuestos a, a las condiciones. ¿no? Y claro, no, no es el guante que calienta la mano, sino la mano que calienta el guante. Entonces el, el equipo siempre se revisa antes de que, de que los clientes, la, la gente viaje a la Antártida para que no se presente allí nadie y le falten guantes o le falten botas. Y claro, el equipo depende del tipo de, de actividad. No es lo mismo un, el equipo que se utiliza para esquiar que para escalar. Y, y, y en la región geográfica, en el Polo Sur, por ejemplo, eh, la piel no puede estar expuesta ni un centímetro, se congela en cuestión de minutos. Hacer un pequeño homenaje a mi equipo, como les digo, es gente muy apasionada de la Antártida, un equipo élite. Tenemos, como les digo, guías eh, que trabajan en el Himalaya, en Denali, meteorólogos, pilotos que trabajan en zonas remotas, bueno, y después cocineros, eh, unas 20 nacionalidades en total. Yo soy el único español. Y, y bueno, creo que una de las grandes razones por las que yo regreso a esta empresa el equipo al final estás tres meses en un lugar donde no hueles a nada no ves un color verde no y al final pues te unes a la gente de una forma muy especial un pequeño vídeo de bueno ahora ahora es Nosotros no ofrecemos windsuits, este tipo de programa es forma comercial, pero estos son unos vuelos que hicieron una pareja de australianos que cuando iniciaron el programa de base jumping, salto base, entonces lo que sí hacemos comercialmente es saltar desde avionetas en el interior del continente y como anécdota eh, una señora de Madrid con 84 años vino y saltó. Eh, no tenemos muchos clientes españoles pero los que tenemos son buenos. Y ahora voy a presentar una foto de una miscelánea de lugares donde trabajamos. Estos son las colonias de pingüino emperador, eh, bueno, una belleza increíble, la, la, las criaturas más hermosas de la tierra. Eh, el polo sur geográfico haciendo la ceremonia de mover el polo, de bueno, como avanza el glaciar 10 metros, pues, pues bueno, mueven la bandera. Y, Cómo viajan los expedicionarios dentro del continente durante más de o sea, semanas. Eh, una de las montañas que escalamos eh, fuera de nuestro programa habitual, que es el Tairí, que es la segunda montaña más alta de la Antártida. El volcán Sidley, con un halo solar. Bueno, la belleza de las montañas Ellsworth, un paraíso. Eh, fósiles, ignofósiles de la zona del campamento glaciar Unión y piedras errantes, en fin, son una serie de, de, de cosas curiosas, ¿no? Y por último voy a reproducir un vídeo del evento más increíble que hemos experimentado este año, esta temporada. 4 de diciembre tuvimos la suerte de ver un eclipse total de sol, es decir, la Antártida pasó de, de, de un día radiante a la noche, fue un evento único. Y para finalizar, bueno, decir que hay expediciones increíbles, muy creativas, hay otras que quizás estén más enfocadas en el ego humano de querer ser el número uno y en ese sentido, eh, como anécdota, decir que, que me dio por hacer un... Un caballito de un kilómetro y medio, probablemente si lo hubiera documentado correctamente, habría salido en algún récord Guinness o algo así. Pero bueno, como anécdota para finalizar esta charla. Así que muchas gracias por su atención. Gracias. Ya se había advertido que iba a ser una charla fantástica. Enhorabuena, Juanjo. Pues eh, yo creo que tenemos un, algún minutillo para alguna pregunta. Una pregunta de ustedes y alguna pregunta de las personas que nos siguen por online. Te paso, te paso el para que se le escuche. Hola, buenas tardes. <coughs> eh, 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 si no he ido mal, ¿estuvo usted en la primera expedición antártica? Sí. sí. Eh, ¿Y fue usted en el Idus de Marzo y con Babé y toda esta gente? No, yo fui. Pff, esa es una expedición previa. Deportiva, que luego también se ha dicho que la primera expedición de la teca. Yo fui en la primera expedición que organizó el Instituto Español de Oceanografía, la primera financiada por el gobierno español, científica, sí. etc. Y la otra era una expedición, diríamos que deportiva. Sí, que en se puede... cualquier caso, era la primera expedición. Sí, sí. bueno, pf, vale. Eso, 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 eso es una guerra continua quién es la primera expedición o cuándo... Tenían porque ahí también una base, ha habido... Si no recuerdo mal, ¿no? ¿Perdón? Tenían allí una base. No no, 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 no. Ellos fueron en el 2 de marzo, hicieron un recorrido y volvieron, montaron, dejaron una placa de España Estado eh, allí y ya está. Eh, también ha habido científicos que han ido en grupos de dos o tres en colaboración con otros países y han pasado allí temporadas. Eso tampoco se puede decir como primera expedición nacional. Bueno, es que yo no voy a no voy a protestar, ¿eh? o sea, quiero decir que, 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 que es que es muy difícil el término de qué es la primera. Pues es que, que yo creo que había una base, que no. fue la primera base, eh, esto el señor Miana, el director de la base, y no, 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 Ese, el señor Miana fue el director de la base, jefe sí. de la base, cuando se montó la base, lo que es la ahora la base Juan Carlos I pero eso es posterior a 2 de marzo bastante posterior. Ya, bueno, es la información o sea, que tengo yo no es muy buena, desde luego. Bueno, es que los conozco a varios de ellos y pensé que había una base. Claro, que no, no no es, no es exactamente así. La expedición que yo, que yo digo que de haber estado en la primera expedición científica española en 1967, eh, a ver, eh, 67, 67, sí, 60, 67, 68. Qué viejo soy yo, un momento. ¿Qué está pasando? Un momento, que que joder, que seguro 67 68. Ay, Dios mío, bueno, es igual. Bueno, sí. Eh. Joder, no sé ni cuándo estuve en la Antártida, esto está bien. Bueno, es igual, esa fue la primera expedición. Y un año después, un año después, eh, se, montó un pequeño, eh, se montó ya la primera base española, la Juan Carlos I. Sí. Y ahí fue cuando estuvo de director eh, Meana durante una temporada. Exacto. Bueno, pues nada, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna preguntita más por aquí? No, que oí que habías estado también en Georgia, ¿no? En Georgia, En Georgia. Sur. Y creo que ahí, ahí no sé si llega a ser una pequeña ciudad o no, Gridviken o no. Eh, bueno, es una base ballenera donde se encuentran eh, los residuos o digamos los remanentes de lo que fue la estación ballenera noruega, si no me equivoco. Y se pueden visitar las calderas, toda la infraestructura que está oxidada. Y hoy en día eh, hay una pequeña eh, construcción, un pequeño museo, eh, que pertenece a, 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 o sea, gestionado por los ingleses, eh, pero como ciudad no, es decir, no, no sería una ciudad en eh, sí. Eh, no, no fue ciudad en sí, fue un asentamiento ballenero y llegó a tener 2.000 personas, ¿eh? incluidos familias, incluidos familias no muchas, o sea, no, no no mil hombres y mil mujeres, sino que había como 15 personas, que, 15 familias y luego todos los demás eran solteros balleneros solteros 1986-87, esa fue mi expedición ya me ha conseguido acordarme sí, de cuando sí, fui yo creo que la tumba Ahí de estamos, está, allí, está allí, Sí, está allí y, y bueno, hay una iglesia donde se han celebrado muchos funerales y muy pocos nacimientos claro. que se puede, se puede visitar ¿Alguien más por aquí? Eh, quería preguntarte un poco, eh, ¿cómo tenéis montadas, montadas las tiendas de los clientes que van a, sobre todo la grande que estabas enseñando? Eh, ¿Duermen en el suelo? ¿Duermes en un saco de dormir? ¿Cuál es, eh, ¿Cómo la tenéis montado? Pues las tiendas de los clientes son un poco más sofisticadas, tienen una plataforma de dura, de madera aislante, algo así como esta tarima. Y, y entonces tienen eh, una doble capa y tienen una estructura de metálica bastante resistente. Y después tienen unos vientos con unas cuerdas para que resistan, resistan el viento. Eh, los clientes duermen en una especie de cama muy simple con un colchón hinchable. Y dentro de, de las condiciones es bastante cómodo. Y después, como tenemos 24 horas de sol, eh, se calientan, pues hace como efecto invernadero. ¿Alguien más? Si no, pasamos a las preguntas que nos han dejado de los espectadores. Ah, por aquí pero veo que alguien se anima. Si le pueden acercar, por favor, el. Gracias. Eh, así, ¿no? ¿Así? Yo quería preguntar: ¿en, ¿en ese espacio hay más empresas que se dediquen al turismo? En el interior de la Antártida, que, que yo sea consciente, solo hay dos empresas que trabajan. Eh, nosotros que trabajamos en la parte occidental volamos desde Chile y otra empresa que trabaja en la parte oriental que vuelan desde Sudáfrica. Eh, es muy complicado operar dentro del interior del continente y muy caro. Entonces eh, nosotros somos los únicos, pero eh, hay otras agencias de escalada de montaña que utilizan nuestra logística. Entonces las la agencias principales que hacen expedición al Himalaya como... Alpine Ascent International, Adventure Consultants, eh, Mountain Madness, eh, todos ellos viajan para escalar el Monte Vinson, pero utilizan nuestros servicios. Pero de forma permanente, que yo sepa, en el interior solo dos. El 98% del turismo, el 95% del turismo en la, en la Antártida va en barcos. Y luego, luego también otra pregunta era: cuando se tira, se tira el turista desde el avión, en, en el... no sé cómo se llamaba... Eh, con los vientos que hay, con los cambios tan rápidos que hay de viento, ¿eso cómo lo controlan? Bueno, eh, o sea, yo no, no conozco el aspecto técnico de, de los saltos base, pero siempre se buscan días en los que las condiciones sean favorables, en el que haya buena visibilidad, buen viento... Y, y bueno, y después el equipo técnico para proteger del frío, etcétera. Eh, sí que en alguna ocasión pasó que, que con el BAO, es decir, la temperatura es tan baja que con el BAO se se congelan eh, el interior de las gafas y entonces tienes poca visibilidad. Entonces, los, los guías que hacen salto, pues tienen en cuenta todos estos factores. Y para ponernos en contacto con la empresa de turismo para saber lo que cuesta y todo eso, es fácil, es, no, es Bueno, en, in, en internet puede en encontrar internet. toda la información. Sí. La empresa se llama Antarctic Logistics and Expeditions y, mm. y ahí aparece toda la información. Pues, pues eso es todo. Muchas gracias. A usted. Pues eh, alguna preguntita más por aquí, si no, damos paso a las preguntas de, de los espectadores que nos están siguiendo desde sus casas. Bueno, desde casa eh, nos están diciendo todos que enhorabuena por la charla, que ha sido muy, muy interesante. Eh, y bueno, hay, hay muchas preguntas. La primera es para Javier. Eh, Javier, eh, preguntan eh, que cuántas veces has estado en la Antártida y si tienes pensado volver. La primera es muy fácil. La primera, la respuesta primera es muy fácil. Siete veces, eh, siete veces. Tres, tres, como científico, tres como jefe de base y, y otra extra, otra extra como, como artista, que es una figura que permite la Antártida. Y la de, estoy pensando en volver. Eh, los sueños son sueños. Sí, sí, volveré. <laughs> no sé cómo, pero volveré. <laughs> Pregunta Javier Aguirre que si los aviones rusos están ahora vetados debido a, al, tema de, al tema de la guerra. No lo sé. Yo, yo creo que entre otras cosas porque el avión es que son aviones de fabricación rusa. Pero claro, son aviones, son aviones de, de no. o canadiense o norteamericana. Quiero decir, lo mismo que si te compras un coche ruso, pues puedes circular por la calle. Claro, otra cosa es si quieres importar ahora un barco de, de coches rusos. A lo mejor hay dificultades, pero sí. no, no, lo otro no, no creo que haya problemas. Y aparte que que ahora mismo es una temporada, es decir, allí está empezando el, el, invierno. el invierno, entonces hay muy poco tráfico aéreo. Entonces eh, prácticamente la gente que va a pasar el invierno lo sueltan allí durante seis meses y, y, y bueno, y no, y no viajan mucho. entonces, realmente, no, no imagino que había leído que alguna gente de la base ucraniana estaba un poco aislados de, de todo lo que estaba pasando, pero no, no conozco los detalles. gino pereira eh, nos pregunta que qué tal son las políticas legales para el manejo y disposición de los desechos de la operación. De nuevo, eh, bueno, hay una gran cantidad de informes, hay una serie de permisos, eh, todo tiene que estar en línea de, de, es decir, de los diferentes organismos que había mostrado anteriormente, unos IATO, la Asociación Internacional de Tur operadores Antárticos, tenemos que cumplir con el protocolo del medio ambiente, es decir, el protocolo de Madrid del 91, que es parte del Tratado Antártico. Y después, como la empresa está registrada en Estados Unidos, tenemos que solicitar un permiso de gestión de residuos aprobados por el NSF, National Science Foundation, que son quienes manejan el, el USAP, que, el, que es el USA Antarctic Program. Y después la Agencia Medioambiental de Estados Unidos también eh, nos autoriza y, y bueno, tenemos que presentarle muchos informes al nivel de, de evaluación de impacto. Miguel José eh, Charcos nos pregunta que cómo se soluciona el tema de los aseos. Bueno, son aseos secos. Eh, no tenemos cisterna, entonces eh, es muy simple. Son baños compartidos y tenemos pues eh, unos, eh, unos urinales para los líquidos y otro para los sólidos. Y, y entonces, pues es bastante, bastante simple, bastante básico. En, y en campamentos todavía más básico, se pues, hace una, una, una pared de, con bloques de, de hielo y abierta, abierta, Bueno, la pared te ocupa, te, te tapa el campamento, de la zona de campamento y detrás de la pared hay dos cubos y ya está, y ahí te vas y lo haces. Pablo Ruiz nos pregunta que cuál es, eh, Juanjo, tu mejor momento durante estos años en la Antártida. Bueno, el primer, la primera vez que aterricé en el continente blanco fue el día de mi 33 cumpleaños y yo creo que ese momento de salir del avión ruso y, y bueno, ver ese paisaje como, como cuando Armstrong dijo un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, pues es increíble, ¿no? La, uh -huh. la primera visión de ese lugar mágico con el que has soñado, has leído, quizás sea ese, pero después hay otros momentos, no sé, ver un eclipse total de sol sobrevolar la cordillera Ellsworth eh, bueno quizás esos yo tuve uno parecido al tuyo dado que lo has contado y cuando me, la segunda vez que fui a la Antártida fui ya era 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 finales era finales del invierno estaba pegando fuerte y fuimos en avión aterrizó el avión con una ventisca que yo no sé cómo aterrizamos y cuando el Hércules abrió la portón de atrás entró frío nieve entró todo y todo y yo dije Javi pero qué haces tú aquí <laughs> O sea, mi, mi pensamiento fue diferente al tuyo. Lo siento. No soy tan aventurero. Claro, claro. ¿Quién te mandaba si como en las películas? ¿Quién te mandó a ti meterte aquí? Bueno, luego salí, o sea, afortunadamente. Y por fin. Hay hay otro momento que me gustaría resaltar que no fue con esta empresa, sino con el viaje que hice en la Georgia del Sur y es visitar las colonias de pingüino rey. Es decir, estás viendo las colonias de pingüinos más grandes del mundo, se te pierde la vista. En, es decir, el sonido, el ruido, el, el paisaje de fondo entre glaciares es algo impresionante, único. La ruta, la ruta de Nanuk nos pregunta que, qué ocurrió con el conductor del tractor que cayó en la grieta. Afortunadamente no hubo daños humanos. Lo que sí fue un problema logístico para sacar el tractor de allí. Hubo que hacer un sistema de polipastos, de grúas y fue bastante complejo. Yo no estaba en ese momento, pero no hubo no hubo daños humanos. Es habitual, todos los años hay algunos fallecimientos en la Antártida, en, si no es en, en un país desde un país de otro, siempre hay algún una moto de nieve que cae en esta o un tractor o, o personas que van. Eh, que una grieta, es, es eh, tristemente, es muy habitual, sí. Aviones, los helicópteros mueven mucho polvo y, bueno, y hace dos años el avión Hércules chileno que desapareció sí. en el pasaje de Drake o sobre el mar de Oces, mejor dicho, sí. y, bueno, sí. sí desapareció, sí, no se llegó a saber todavía las causas uh -huh. del accidente, sí, es, es peligroso, con lo que decía, lo que comentaba él, decía que pero en la de hay que saber que vas a pasar peligros uh -huh. ya lo comentabas. ...Valentín Ibáñez nos pregunta que cómo se podría viajar en una de estas expediciones. Bueno, eh, cómo se podría viajar... ...depende de la empresa con la que vaya, o la forma, o el lugar, o la zona geográfica. Es decir, con nosotros en concreto viajaría hasta el campamento Glaciar Unión en el Illusion ...y después dependiendo del tipo de expedición... ...pues eh, viajaría en avioneta si va a hacer una gran travesía en esquí o en avioneta hasta el campamento base del Vinson, pero después hay expediciones muy originales, como por ejemplo hace unos años Leo Holding, que fueron haciendo kite skiing, es decir, esquiando con una cometa hasta las, la cordillera transantártica y escalaron una montaña que se llama The Spectre. Entonces, claro, ellos fueron viajando pues, con la cometa y, y bueno, cada, cada expedición tiene sus peculiaridades. Arctic Tracks en coche, este año hemos tenido Royal Enfield que iban en moto pero, pero, bueno, al, al interior, hay que volar. Pues ya estaría. Muchísimas gracias. Eh, han sido muchísimas la, los mensajes de, de felicitaciones por la charla. Eh, nos han mandado saludos, Gino Pereiras nos ha mandado saludos desde la Patagonia. O sea, que nos han mandado saludos de, desde todos sitios. Y nada, muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias a todos los asistentes por acompañarnos aquí una tarde más. Y nos vemos en nos los vemos próximos en encuentros polares. El día 19 de mayo. El día el 19 de mayo. Y Eso es. Cambiaremos nuevamente de hemisferio. Y hablaremos de Groenlandia. Muchas es. gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. gracias.